This year, Honduras will compete at the FIFA World Cup for the third time. For this small, relatively poor country in Central America, the success of the national football team raises the spirits of the whole nation. Pues significa, creo que para nuestro país prácticamente todo. El fútbol mueve nuestro país, el fútbol paraliza nuestro país. Cuando juega la selección, toda la gente está pendiente de eso. El fútbol significa mucho en Honduras, es la alegría del país. La gente cuando juega la selección, pues es un apoyo total, todo el país. La gente está muy emocionada. Honduras, sinceramente, es un país con dos pasiones, la política y el fútbol. Honduras es un país muy pobre, muy golpeado con esto de la economía. El fútbol sirve para olvidar tantas cosas. This June, the country will turn its focus towards Brazil and their heroes at the FIFA World Cup. Honduras was discovered by Christopher Columbus in 1502, and its name means great depths in Spanish. It's the second largest country in Central America after Nicaragua. And the stars on the Honduran flag represent the five countries in the region. In 1821, Honduras gained independence from Spain and was the first country referred to as a banana republic due to the influence exerted by US banana companies. One of the world's oldest clocks is in Honduras. And every year, the festival of Lluvia de Peces, or the Rain of Fish, is celebrated. The national football team played its first FIFA World Cup qualifier in 1960, but didn't make it to the finals until 1982. Notable clubs in Honduras include Olimpia, Real España, and Motagua. And the national team supporters like to sing, Adelante, selección! Adelante, selección! Con garra y corazón, entusiasmo y decisión. Lucha, lucha sin cesar, con valor y corazón. Y al final de la jornada, la victoria los habrá de sonreír. ¡Viva el Perú! Although Honduras will be one of the smaller nations competing at the FIFA World Cup, the support from and the dedication of their followers in Brazil will be enormous. Es una afición muy maravillosa. Son muy apasionados. Bueno, en Honduras el fútbol prácticamente lo es todo. Cuando las cosas con la selección anda bien, pues todos los problemas que puedan haber en nuestro país, pues la gente se olvida. Entonces, eso es un gran compromiso para nosotros, saber de que la máxima alegría que quienes la pueden dar somos nosotros. Luis Suárez took charge in 2011, combining the roles of coach of both the senior squad and the under-23s. Knowing what the youngsters had to offer, he rejuvenated the senior squad and applied his philosophy to the setup. Bueno, yo siempre he pensado, y soy un defensor del buen fútbol, y creo que dentro de todas las cosas a uno le toca en esto siempre buscar que los resultados se den, pero siempre buscando de algo que uno sabe que el fútbol, el juego en sí está por encima y que el futbolista tiene que hacer respetar el fútbol. Pues es como un padre para nosotros, más que un entrenador es como un padre. Y creo que eso es muy importante para uno como jugador, porque cuando uno entra al terreno de juego, pues uno se siente respaldado. Es un entrenador, podemos decir, muy pasivo, que por más que esté enojado, es difícil que lo pueda transmitir. Es muy sereno y pues creo de que esa es una de las cualidades que él tiene, pues. Siempre te da esa confianza, siempre te da ese respaldo y cuando tiene que corregirte, tiene una buena manera para hacerlo. Ahora es muy popular. Ahora es muy popular. Antes había algo de distancia con la prensa, pero a medida fue cambiando la forma de congeniar, de platicar con los medios, todo eso lo volvió el más popular. El hecho de haber ganado partidos muy importantes, eso le permitió a él ganarse más la atención y la gratitud de parte de la prensa. Yo creo que el equipo ha mejorado mucho en muchas cosas. Defensivamente ha seguido muy bien, tácticamente
cumplen muy bien con sus labores. Nosotros normalmente siempre jugamos como con cuatro defensas, jugamos zonalmente. Tenemos casi siempre dos volantes de recuperación. Siempre busco que hayan dos volantes por los costados de ida y vuelta. Y casi siempre con dos puntas, más o menos el 4-4-2 clásico. It was Suarez's blend of youth and experience, particularly in the middle of the pitch, that contributed to the success of the qualifying campaign. Para mí, pues, la media cancha. La media cancha donde está Roger Espinosa, donde está Wilson, Garrido, está Claros. Es la parte fundamental donde pasan los balones para contribuir a los delanteros. Bueno, yo creo que aquí el conjunto, todos somos sólidos para competir en Brasil, ¿no? Tenés a un Carlos Costli que es un todo corazón, que te lucha y todo. Tenés a un Jerry Benson que en cualquier momento, pues una que le dejes, la define. Y nosotros en la parte de atrás, pues que somos los llamados a darle esa seguridad a ellos, empezando desde el portero. Valladares is the man between the posts. A veteran of over 100 games for Honduras, he will captain Los Catrachos in Brazil. Más que orgulloso, para mí pues es un gran compromiso con el pueblo hondureño, con cada uno de mis compañeros. En fin, con la selección es un gran compromiso, pero me siento muy satisfecho. Hasta el momento pues se ha logrado poder manejar esa aceptación que tenemos por el grupo también de poder ir al frente y de poder ser pues el líder del grupo. Entonces hemos sabido pues manejar esa situación. Valladares was the captain in Honduras qualifying match against Mexico at the Azteca Stadium, where the visitors had lost on their 7 previous visits. But second half goals from Jerry Bengtsson and then Carlos Costli gave Honduras perhaps their most famous victory. Juego que ganamos en México, ganarle a México en su casa, yo creo que es lo fundamental. Eso fue algo espectacular, algo que en nuestro país no se esperaba eso, no estaba en los planes, en las estadísticas de que podíamos ganar ese juego y yo creo que ese es el juego de que nos viene a dar a nosotros ese plus para poder lograr la clasificación tranquilamente. That historic 2-1 victory put Honduras's fate in their own hands. And 5 points from their remaining 3 matches was enough to ensure safe passage to Brazil, much to their supporters' delight at home. Pienso que sí, están bastante orgullosos. Creo que después de la clasificación, ellos se quedaron hasta alta hora de la madrugada esperándonos allá en San Pedro y están muy alegres por la clasificación que obtuvimos. Honduras have played in just 2 previous FIFA World Cups. Sadly, they've never won a match. Their highlights include a 1-1 draw with the host Spain in 1982. And a low point was their 2-0 defeat to the same opponents at the 2010 edition when Honduras finished bottom of their group. But in South Africa, Honduras did set an unusual FIFA World Cup record by naming 3 brothers in their 23-man squad. The Palacios siblings were members of a squad that failed to find the net at the 2010 tournament. And Suarez is keen that his charges create a more positive impression this time around. Nos queremos llegar a un punto mayor al que se ha logrado antes en las anteriores intervenciones de la selección en el Mundial de España y en este último de Sudáfrica. Pero también sabemos que la exigencia es muy alta si se quiere más. Suarez's side have been drawn in Group E, along with 2 European nations, Switzerland and France, plus one of South America's 6 representatives, Ecuador. Honduras could face Ramirez on the 20th of June in Curitiba, 5 days after their opening fixture against France. The Hondurans conclude their group stage campaign against Switzerland in Manaus on the 25th of June. Yo veo este grupo más maduro.
del grupo que fue anteriormente, pues nadie tenía experiencia en mundiales, nadie había jugado un partido en mundial. Y en esta ocasión, pues esperemos Dios primero estar con salud y poder llegar y hasta esa instancia de los primeros partidos y decir, pues aquí estamos y vamos a llegar lo más lejos.